Será en el mes de mayo cuando la Universidad Veracruzana inicie las mesas de diálogo con los diputados integrantes de las comisiones de justicia y puntos constitucionales del Congreso del Estado sobre el tema de la autonomía presupuestal de la universidad. Así lo dio a conocer el director de la Facultad de Derecho de la UB, José Luis Cuevas Galloso, y es que dijo que luego de haber solicitado estas mesas de diálogo por dos ocasiones, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, así como el diputado de las comisiones, finalmente respondieron de manera positiva, por lo que será a partir del 15 de mayo que comiencen. Relación a dos aspectos. Uno tiene que ver con la autonomía presupuestal. Sabemos que hay ya una autonomía por parte de en la legislación y que lo que estamos viendo básicamente es la autonomía presupuestal. Y por la otra, la propuesta de reforma, la iniciativa de reforma al artículo 98 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Antes del periodo vacacional de Semana Santa hicimos una petición de carácter formal y la misma ya fue respondida tanto por la diputada Octavia Ortega como por el diputado Ciro. En ese sentido, dijo que en el momento en que se instale la sesión ordinaria comenzarán las mesas de diálogo con las comisiones a las que fueron turnadas, por lo que dijo que se espera que una vez que lleguen a un acuerdo, la iniciativa sea votada en dos periodos ordinarios, tal y como la ley lo establece. La ley establece los momentos en que los periodos ordinarios deben realizarse. El periodo ordinario próximo que se tiene empieza en el mes de mayo, termina a mediados del julio, creo, unas fechas así, y después habría otro periodo ordinario. Entonces, sin duda tendría que ser una aprobación primero por parte de esta legislatura y después en un periodo ordinario de la siguiente legislatura. Por lo anterior, se dijo confiado en que sea antes de terminar el año cuando se vea votada y aprobada para que la autonomía presupuestal de la Universidad Veracruzana quede en el 2017. El presupuesto que debe, en su caso, otorgarse a la universidad, mientras no haya esta aprobación que implica un cambio de carácter constitucional, tendrá que realizarse una aprobación de un presupuesto. ¿Cuál va a ser el monto que se va a destinar? Eso no lo sabemos. Evidentemente la Universidad Veracruzana habrá de presentar ante la legislatura las necesidades, los requerimientos que se tengan y con base en ello habrán de realizar una aprobación. No puede aplicarse una ley hasta que no entre en vigor y por tanto, entre tanto, tendría que realizarse una aprobación el próximo año si no se ha realizado esta reforma. Informó para Oye TV Telmetzel Miranda.